Hola amigos, hoy en la libreta de recetas vamos a hacer una tarta muy especial. Es una tarta de Oreo que me ha pedido Juan para celebrar su cumpleaños, porque hoy cumple nada más y nada menos que 17 años. Es una tarta de Oreo un poco especial ya que la quiere con un acabado de merengue por encima. ¿Estáis preparados? ¡Vamos a darle mambo! Vamos con los ingredientes. Necesitamos 250 gramos de queso crema, 500 gramos de nata, 100 gramos de azúcar para la crema y otros 100 para el merengue, 2 sobres de cuajada royal, 250 gramos de leche, yo he puesto leche ideal, pero puede ser perfectamente leche entera, un paquete de galletas Oreo de 160 gramos, 120 gramos de chocolate blanco y galletas mini Oreo para adornar. También utilizaremos 4 claras de huevo para el merengue. Lo primero que he hecho es separar las galletas Oreo de la pastita blanca que tienen dentro y vamos a picar las galletas. Pongo la galleta en el vaso. Y ponemos a velocidad 6 hasta que oímos que están completamente trituradas. Ya está, 10 segundos. Ha quedado completamente una tierrecilla. Voy a reservar una poca para adornar y con la otra vamos a hacer la base. Voy a echarle ahora 50 gramos de mantequilla que he reblandecido un poco en el microondas. Y antes cuando he dicho los ingredientes se me había olvidado nombrarla. Mezclamos a velocidad 3 hasta que veamos que esté. Vamos a forrar la base de un molde desmoldable de 20 centímetros con papel de horno. De esta forma lo voy a poder desmontar luego mucho más fácil. ¿Veis? Ahora recortamos con las tijeras todo este papel que sobra y ya está. Ya lo tenemos. Ponemos el contenido del vaso y lo aplastamos todo con una cuchara. Mientras arreglamos la base, vamos a ir haciendo la crema. Ponemos todos los ingredientes. La leche, la nata, el azúcar, el chocolate, los 2 sobres, y la cremita que le hemos sacado a las galletas. Cerramos y lo vamos a poner 10 minutos. Lo voy a poner 15 porque hasta que coja la temperatura a velocidad 3 y a 90 grados. Voy a poner a 94. Ya he aplastado la base. Mientras se hace la crema, voy a guardarla en el congelador para que la mantequilla se solidifique. Ha acabado el tiempo, pero lo voy a poner 5 minutos.
minutos más, porque ha tardado en coger la temperatura y si no, no se cuajará bien. En total, acordaros que lo vamos a tener 20 minutos a 94 grados y cuando ya coge la temperatura le bajamos la potencia calórica al 8. Y ahora sí que está ya. Hemos sacado el molde del congelador y vamos a verter la masa. Para que no haga un agujero cuando cae, la vertemos primero encima de una cuchara y así va cayendo lentamente. Lo dejaremos enfriar un ratito y enseguida la nevera, como mínimo 4 horas. Y si lo hacemos de un día para otro, mejor. Y ahora toca esperar. La tarta ya está terminada. Ahora le pondríamos el polvito que hemos reservado por encima y lo adornaríamos con unas poquitas de galletas mini. Pero como Juan la quiere con merengue, vamos a hacer un merengue poniendo las 4 claras en el vaso de mambo y programando 5 minutos a velocidad 3. En total ha estado 6 minutos al número 4 y mirar el resultado. Ahora vamos a añadir 100 gramos de azúcar o 125 y lo vamos a tener un ratito más. Ahora ponemos el merengue por encima de la tarta formando picos. Mirad qué merengue más bueno ha salido. Hemos espolvoreado el polvito de galletas, pero solo por el lateral. Y los piquitos del merengue, mirad qué fácil es. Simplemente pincháis y hacia arriba. Sacáis piquitos. ¿Qué os parece el resultado? Ha quedado preciosa y tiene que estar muy buena también. Luego os cuento. ¡Cumpleaños feliz! No, eso me lo has dicho. ¡Cumpleaños!